Muy buenos días, Sandro. Pues la verdad es que algo tenemos que nos tira siempre el Puerto de la Cruz y evidentemente en este caso no solamente a mí como entrevistado, también creo que al entrevistador algo le puede este municipio. Y el marco elegido hoy yo creo que es inmejorable. Este Hotel Botánico es santo y seña del turismo no solamente en el puerto sino en Tenerife y en toda Canarias por extensión, como imagen, como símbolo del turismo de calidad. Por tanto, yo creo que un sitio, como decía, inmejorable para charlar de los asuntos que efectivamente atañen e interesan a todos los tinerfeños con independencia del lugar donde tengan su residencia, porque al final en nuestra isla está más que comprobado, tenemos que desplazarlos continuamente, hacer parte de nuestra vida, bien sea por trabajo, bien sea por otro tipo de necesidades, en un sitio distinto al donde vivimos, por lo cual yo creo que todo es de interés. Bueno, es una expresión que lamentablemente se puso de moda hace un tiempo con ocasión de los problemas que se generaron en algunos destinos peninsulares por el rechazo social e incluso institucional a la actividad turística y lamentablemente estamos viendo cómo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo a nivel internacional, con tantas incertidumbres por el alza de precios generalizado, por la crisis del suministro energético y de combustible, y que ya tiene impacto aquí en Canarias y particularmente en Tenerife, con un incremento medio de precios del paquete turístico que se estima ya en torno a un 30%, con precios del transporte aéreo crecientes e incluso con un debate en el seno de las instituciones comunitarias que se mantiene en este tiempo sobre una nueva tasa al queroseno con el que viajan los aviones que llegan a Canarias, pues parece extraño que justo en este momento se recuperen viejos debates como el de una posible tasa turística, ecotasa, como la llaman en otros sitios, el de limitación de población, en fin, debates con el que siempre ha estado ciertamente cómoda la izquierda en Canarias y que solo responden a su interés partidario, es decir, al interés de que justo antes de unas elecciones, cuando no hay propuestas en este momento complicado, cuando no hay gestión que vender, se recupera para al menos desviar la atención sobre los problemas de fondo que hay que resolver desde las instituciones canarias y particularmente desde Tenerife. Y eso, además, se pone especialmente de manifiesto cuando, curiosamente, por la inflación, son las instituciones autonómicas e insulares las que están recaudando más que nunca por el incremento de precios. Ejemplo rápido, la Comunidad Autónoma de Canarias a día de hoy ya lleva recaudados más, desde enero hasta este momento, más de 500 millones de euros sobre su estimación en el presupuesto vigente. Si a eso le añadimos que ha incorporado también a este presupuesto más de 200 millones del remanente de tesorería que no ejecutó el pasado presupuesto, imagínense si hay recursos económicos, más que nunca, desde el punto de vista presupuestario, como para tener que estar ahora usando esta argucia del debate sobre tasas turísticas o impuestos al viajero, como para crear incertidumbres y más dudas en un sector que necesita precisamente lo contrario. Para asentarse y poder seguir generando riqueza y empleo, necesita de impulso y estímulo de las instituciones en forma de inversiones en espacio público turístico. Seguimos teniendo destinos maduros en la isla y en Canarias que necesitan de inversión pública para mejorar ese entorno, incentivando la renovación hotelera para que seamos más competitivos en cuanto a nuestra oferta estructural y también, por supuesto, ayudando a que nuestros profesionales estén cada vez mejor cualificados a través de una formación complementaria que refuerce esa opinión de nuestros visitantes, de que tenemos también un personal capacitado y a la altura de lo que un destino como Tenerife y Canarias en general puede ofrecer. Por tanto, yo creo que fuera incertidumbre y más certeza para conseguir que el turismo siga siendo esa actividad principal que aporta más del 36% del PIB a Canarias y de la que depende más del 40% de los empleos que se generan en el archipiélago. Está para gestionarlo y gestionarlo bien para hacer con la inversión pública de estímulo también para el movimiento de la economía de nuestras pymes, de la economía real, como se suele decir, donde hay una expectativa puesta importante en que no solamente ya con los presupuestos ordinarios, sino también con los fondos de recuperación y resiliencia que han llegado de Europa para paliar los efectos del parón generalizado de actividad que motivó la COVID-19. Y estamos viendo cómo siguen sin ejecutarse esos fondos, siguen sin llegar a la economía real, siguen las empresas sin tener ese estímulo en forma de inversión de mercado para seguir manteniendo su actividad,
recuperar inversiones e incluso para lo esencial, que es mantener el empleo en Canarias. Al final, si no tenemos empleo, no va a haber nadie que pueda tener estímulo para consumir. Si no hay consumo, bajará la demanda y, por tanto, el volumen de ventas de las empresas. Si a esto le añadimos que ya los costes generales se han incrementado por el alza de la inflación desmesurado que hemos tenido, al final tenemos el cóctel perfecto para que estemos abocados a corto plazo a un parón de actividad, a una reducción de la actividad económica y a una reducción, por tanto, de la empleabilidad en Canarias y en Tenerife. Efectivamente, es fácil de cotejar, son datos oficiales, datos públicos, aparte de las previsiones que manejan los principales afectados por la coyuntura económica, como son los empresarios. En este caso hemos hablado del sector turístico, pero también hemos mantenido una agenda intensa de reuniones con otros empresarios, en este caso pequeños microempresarios, como son los del sector agrícola, del sector agrario en general, donde también hemos visto cómo la pasividad a la hora de reaccionar frente al alza generalizado de costes, no solamente de la alimentación de los animales, para el caso de los ganaderos, sino también de lo que es la producción en sí, por el empleo de la energía en cualquier derivado de la agricultura, está haciendo que no puedan competir, incluso que al final tengan que malvender parte de sus cosechas. Y para esto se necesita que se implemente también ayudas de ese presupuesto público que no se es capaz de gastar correctamente para que ese sector productivo, que si bien en términos de Producto Interior Bruto no es tan importante, sí lo es en cuanto a diversificación, en cuanto a mantenimiento de nuestro paisaje, de nuestro verde rural y también evidentemente porque de cara al abastecimiento de nuestra propia población se demanda tener un sector dinámico que garantice el consumo inmediato, los productos de kilómetro cero y en fin, esa disponibilidad para también garantizar la autonomía de la alimentación de nuestra propia población. Por tanto, no solamente hablamos de empresarios del sector turístico, sector rural y también de otros sectores que se ven afectados por iniciativas del gobierno que luego vemos como no siempre el Cabildo defiende. Un ejemplo rápido, plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Documento que pone en marcha la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica y que principalmente se dedica sin consenso a limitar, restringir o incluso prohibir determinadas actividades que se vienen desarrollando con normalidad y de forma tradicional en nuestro parque nacional. Y a partir de ahí vemos cómo sector por sector se ven afectados sector turístico, sector de transporte por carretera, actividades audiovisuales que se desarrollan arriba en las cañadas, agricultores a través de la limitación de las colmenas para la cría de la abeja, incluso especies autóctonas como la abeja negra, y en definitiva, incluso los deportistas, muchas pruebas deportivas que incluso son patrocinadas por las instituciones, el propio gobierno las limita de una forma al menos injustificada o no se han esforzado en contemplar los razonamientos adecuados para motivarlo. Y de todo eso, lógicamente, afecta directamente a las perspectivas de un sector que tiene como el turístico, entre sus visitas favoritas para los visitantes, el de las Cañadas del Teide, el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. A partir de ahí vemos cómo no se tiene ni siquiera la mínima sensibilidad de sentarse a negociar un documento con tanta repercusión con los sectores afectados y no solamente ya con eso, sino luego con la población en la forma de reuniones con federaciones deportivas, colectivos, gente que en definitiva tiene muchos intereses. Al final, insisto, imposición, falta de sensibilidad, falta de tacto y sectores productivos que se ven afectados y se les arroja un elemento de incertidumbre cuando volvemos a lo de antes. En estos tiempos de convulsión se necesita seriedad, responsabilidad y certezas y no tanta duda introducida por debates ideológicos. No es que hable mal por mero interés político, me gustaría de verdad hablar bien. Por encima de, en este caso, miembro de una formación política, soy tinerfeño, quiero que la isla vaya bien y quiero que mis vecinos puedan tener las mejores condiciones de vida posible. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Y eso además lo hemos manifestado de manera reiterada desde que comenzó este mandato. Más allá de que la coyuntura llevara a tener luego diferencias, moción de censura incluida al principio de este mandato, nosotros siempre hemos mantenido mano tendida para que los asuntos esenciales de Tenerife puedan ser respaldados por el Partido Popular. Incluso cuando vemos cómo el gobierno actual del Cabildo ni siquiera es capaz de garantizar con sus socios, los que ha elegido, la decisión de sacar adelante determinadas cuestiones estratégicas para la isla. Lo hemos visto en temas tan fundamentales para el futuro como puede ser el Tren del Sur, donde el socio externo, que es en este caso Unidas Podemos, no contempla el apoyo a una infraestructura
tan necesaria para el futuro como puede ser el Tren del Sur para articular mejor la movilidad de forma sostenible en la isla. Tampoco ha contado con el apoyo de Podemos para sacar adelante iniciativas como el circuito del motor. Sacar adelante en el sentido de reimpulsar lo que ya se había impulsado antes y que se había olvidado durante los 3 primeros años de este mandato. Y ahora se ha recuperado con mucho oportunismo, todo se ha dicho de paso. Pero ahí también ha tenido que tirar de la oposición y particularmente de la buena disposición del Partido Popular para sacar ese proyecto adelante, o al menos la inversión que se ha podido ahora acordar de forma plurianual. Quiero decir con esto que el Partido Popular siempre estará por la centralidad, por los grandes asuntos, por aquellos que vertebren la isla. No estará, desde luego, para prestarse a políticas demagógicas, ideológicas y que solo pretendan satisfacer las necesidades políticas de la coalición de gobierno con el único interés de continuar en el poder. Nosotros estamos para beneficiar al interés general y si en este caso desde la oposición lo podemos hacer, como ya hemos demostrado, lo vamos a seguir haciendo. En el Cabildo, en el Gobierno de Canarias y en todas las instituciones donde tengamos representación, porque al final a nosotros no nos puede solamente el sentir ideológico. El sentido ideológico es la base de una parte importante de nuestras propuestas, pero no nos condicionan para llegar a acuerdos que sean de alcance general porque buscamos beneficiar a la gran mayoría de los ciudadanos. Hombre, y es una pena que no haya sido antes porque justamente esa ha sido una reivindicación que llevamos desde el Partido Popular desde el comienzo de este mandato. Ya lo defendíamos en la campaña electoral y nuestra propuesta esencial, que luego ha podido evolucionar con el paso del tiempo y las circunstancias que han sobrevenido, partía de como estrategia para mitigar un problema fundamental que tenemos actualmente en Tenerife, que es la movilidad por carretera. Los grandes atascos de nuestras autopistas y carreteras en la zona metropolitana y en los nodos de interés turístico. Que no se han resuelto, están peor. Que siguen sin resolverse, pero ante la conciencia, porque si algo sabemos es que gobernando es fácil, tenemos experiencia de gestión y sabemos que lleva tiempo. Ante la necesidad de tener actuaciones inmediatas que vayan en paralelo a la gestión de esos grandes proyectos para ampliar las infraestructuras viarias, hacía falta otras medidas. ¿Dirigidas a dónde? A estimular el uso del transporte colectivo y quitar vehículos de la carretera de forma recurrente. Y por eso, estudiando los nodos de tráfico que se generan, que taponan la circulación en determinados puntos y a determinadas horas, consideramos que con el estímulo público, en este caso desde el Cabildo y con el apoyo financiero también del Gobierno de Canarias, se podía intervenir para estimular que colectivos como estudiantes universitarios, que se desplazan cotidianamente, diariamente a la universidad, dejen de usar el vehículo particular de forma mayoritaria para poder hacerlo en el transporte público. Que personas que tengan que ir de forma habitual al hospital universitario o a la Candelaria, desde el norte y del sur, para poder tratarse sus patologías, sus enfermedades, sus pruebas diagnósticas, no tengan necesariamente que coger siempre el coche privado para hacerlo, sino que tengan también un estímulo en el transporte público. Y para eso planteamos una medida transitoria que favoreciera que el uso fuera gratuito para esos colectivos. A partir de ahí, esta medida más reciente que ha aprobado el Gobierno del Estado de subvencionar por el incremento de precios de la inflación y para aliviar la carga que supone el transporte para los ciudadanos, el 100% del transporte colectivo guiado por tierra, trenes en definitiva, en la península y aquí las guaguas no se quedarán el 50%. Porque además, en Tenerife particularmente, sigue sin ser asequible para todo el mundo, sigue sin ser un estímulo para todos los perfiles sociales que tenemos. De hecho, con la aplicación del 50%, sigue siendo Tenerife la isla más cara para el transporte público, muy por encima incluso que Gran Canaria. Con lo cual, pedíamos hace pocas fechas, en un último pleno, donde además se recogía el apoyo mayoritario de otros grupos de la corporación, que esa medida se complementara hasta el 100%, y que se prolongara también para el próximo año, al menos para esa prolongación los colectivos que antes referenciaba. Porque está no demostrado empíricamente, pero probablemente en todos los números que se han hecho dan la misma conclusión, estimular el uso del transporte colectivo de una forma razonable, o sea, con gratuidad o a un coste muy asequible, eliminará de la carretera los vehículos suficientes para que en lo que tardan en ejecutarse los proyectos de ampliación de las carreteras, al menos normalicemos la circulación en los picos horarios donde hay más congestión y donde se producen esas molestias que vienen sufriendo de forma reiterada la mayoría de los vecinos de esta isla, que les voy a contar aquí en este norte, que llevamos con la TF5 atascada desde hace más de 20 años y donde al final nos produce no solamente retrasos, sino problemas de estrés, problemas de salud, falta de productividad en algunas empresas porque los trabajadores es imposible que lleguen a su hora a trabajar, y en definitiva uno de los problemas más importantes de la isla.
estaba... ¿Del norte, pero del sur también? Del sur también, muchísimo. En la zona de los cristianos, no les cuento, en la zona también ya de San Miguel y Granadilla, también son recurrentes esos problemas. Es que ya no hay parte de la isla que se salve. Y por eso debe ser prioritaria esta política, que por un lado, insisto, incentive la ejecución de proyectos de mejora de viarios y ampliación de viarios, pero por otra parte también actúe sobre la demanda de desplazamiento, reduciéndolos a manera de incentivo al transporte público. No ya solamente por eso, sino porque lleva aparejado ahorros económicos en un momento de una economía complicada como la actual y también reducción de la huella de carbono por eliminar el número de vehículos que están en la carretera, con lo cual hay ventajas de todo tipo que aconsejan que esta medida salga adelante y que el gobierno del Cabildo actual no especule más con ella. Efectivamente, no tenemos a día de hoy todavía un sistema de transporte público en todas sus modalidades que sea del todo asequible. Es verdad que el transporte guiado en la zona metropolitana a través del tranvía funciona razonablemente bien. Eso ha hecho que flujos de movilidad en la zona metropolitana se hayan agilizado, pero el gran problema sigue estando pendiente de resolver. Insisto, sabemos que ejecutar esos proyectos, y más cuando gobiernos como el actual en el Cabildo se han empeñado en revisar algunos que podían haber ejecutado antes, lleva tiempo, lleva años. Yo no quiero, ni puedo, ni debo transmitirle a la opinión pública de Tenerife que se va a resolver de un día para otro, porque no es cierto. Todavía va a tardar. Pero no lo estás diciendo, no. Es que va a ser la realidad. Por mucho que se vea en los boletines oficiales que se licitan proyectos, que se adjudican incluso obras, para que esas obras estén terminadas y se pongan en funcionamiento los nuevos carriles, la ampliación de esas vías, quedará todavía mucho tiempo. Yo me resisto a llegar y presentarme ante la opinión pública para decirles que la única solución es la resignación. Pues ahí depende de la responsabilidad de cada cual, de cada partido, de la responsabilidad individual de los candidatos, porque yo creo que ya está bien de decepciones en Tenerife, ya está bien de ilusionar con promesas vacías de contenido, a sabiendas incluso de la complejidad que tiene llevarlas a cabo a los ciudadanos. Por eso insisto, nosotros desde el Partido Popular vamos a seguir una política realista pero muy comprometida. Realista en el sentido de que vamos a hacer lo indecible por agilizar los trámites necesarios para que se ejecuten cuanto antes esas obras, pero mientras tanto también vamos a actuar en la situación que sí está en nuestra mano resolver con el presupuesto vigente desde las instituciones, que es la de incentivar que haya una reducción de la demanda de transporte en vehículo particular en favor del transporte público. Por todas esas ventajas que se pueden resumir en ahorro económico, ahorro medioambiental, ahorro también de colapsos y de tiempo en la carretera. Bueno, fue una forma de llamar la atención, pero no fue la única manera de escenificar que hay que buscar alternativas a los problemas de la congestión. No podemos seguir permitiendo que nuestros trabajadores para desplazarse del sur o del norte a la zona metropolitana tengan que perder una hora y media diaria de su tiempo, de lo que supone el descanso cotidiano, de lo que supone el llegar tarde o no encontrar dónde aparcar cuando te diriges a tu puesto de trabajo, de llegar tarde a citas planificadas en los hospitales de referencia, de llegar tarde a gestiones administrativas que solo se pueden realizar, a pesar de que se haya avanzado en la telegestión, pero todavía hay citas que son presenciales en los centros administrativos principales. O ya, como decía al principio, que los estudiantes universitarios no puedan llegar a tiempo a clases, todo por la necesidad de estar en la carretera con el vehículo particular para poder garantizar esa llegada a tiempo. Yo creo que tenemos una oportunidad desde el Partido Popular de demostrarle a los tinerfeños que hay una forma de gestionar diferente, que además se diferencia de los dos partidos que de forma mayoritaria han copado la gestión insular y regional en los últimos años. Es decir, por mucho que este gobierno actual, principalmente capitaneado por el PSOE de Pedro Martín, se empeñe en marcar una raya, una línea con respecto a la gestión de equipos anteriores. Pero si ellos gobernaban con coalición canaria. Lo cierto es eso, que ellos han venido gobernando no una, sino varias legislaturas, varios mandatos con coalición canaria. Y por tanto, hasta ahora, el ciudadano de Tenerife solo ha podido comprobar cómo gestionan estos dos partidos coaligados o cómo gestiona ahora el PSOE con nuevas alianzas. En definitiva, demostrando que no se ha conseguido consolidar un gobierno estable y sólido que tenga un programa de prioridades claras para la isla de Tenerife. El Partido Popular está en disposición de ofrecerlo con la garantía de conocer la gestión, de tener una hoja de ruta que funciona. Y funciona en todos sitios donde se pone en práctica. No es casualidad. Y es sencilla, además, tampoco es muy complicada. Que no es complicada si se ejecuta con los parámetros que se marcan desde el principio de un mandato o una legislatura. Iba a decir que no es casualidad que funcione en Madrid, que funcione en Andalucía, que funcione en Galicia, que funcione allá donde se pone en marcha.
no es casualidad, incluso en tiempos donde amenaza la recesión económica como la actual y donde vemos que a través del estímulo a la actividad privada, bien sea reduciendo carga fiscal, bajando impuestos, bien sea poniendo más recursos públicos en manos de los ciudadanos y de las empresas, porque al final el dinamismo de un territorio depende de que haya actividad privada. Esa actividad privada es la que, si se estimula, genera puestos de trabajo y riqueza. Esa riqueza paga más tributación y al final se acaba recaudando más. Recaudando más por esa vía se consolidan los servicios públicos. Se puede gastar más y mejor en mejores servicios públicos para los ciudadanos. Y ese modelo lo queremos también para Tenerife, porque somos capaces, no somos ni más tontos ni más rezagados que en ningún otro territorio, ni de Canarias ni de este país. Pero yo me niego a pensar que en otros sitios, incluso con partidos de otro signo político diferente al nuestro, se puede progresar. Verbigracia en Gran Canaria, pese a que hay cosas con las que yo no comparto el modelo de gestión, pero lo cierto es que vuelven a adelantar a Tenerife, siendo Tenerife la isla más poblada, la isla con más diversidad, con más capacidad económica, la líder en todos los ámbitos turísticos y por tanto la que necesita para sus ciudadanos y merece estar en una posición de liderazgo para también contribuir de forma solidaria a que en todo el archipiélago haya más estabilidad económica y más bienestar para los ciudadanos. Yo siempre insisto en que a mí me gustaría plantearme eso, si no me queda más remedio, cuando llegue ya las 12 de la noche del día electoral y se sepan los resultados. Mientras tanto, en cuanto a pactos, lo que está claro es que si nos atenemos a la estadística, el resultado más probable sería un pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista, por esto que decía antes, porque en los últimos años es la ecuación que más se ha repetido. Por tanto, a mí me gustaría presentarme ante la opinión pública diciéndoles que el Partido Popular va a tener un proyecto propio que quiere desarrollar de forma individual, sin tener condicionantes y que evidentemente lo quiere desarrollar para el Cabildo y para toda Canarias con esas perspectivas de crecimiento económico, de progreso social que hemos tenido en Madrid, que se está teniendo en Andalucía, que se ha tenido en Galicia y en otros territorios. Pero a partir de ahí, si evidentemente los números al final no nos permiten ser un gobierno en mayoría, evidentemente trataremos de poder llegar a acuerdos para dar estabilidad institucional al Cabildo, en este caso, al Gobierno de Canarias, en el ámbito que sea, con programas políticos que sean esencialmente similares al nuestro, que podamos compartir una esencia del programa de gestión, una base común de programa de gestión y que no responda a repartos caprichosos de sillones, ni de cuotas, ni de equilibrios, porque al final eso demuestra, como demuestra actualmente el Pacto de las Flores regional o este pacto en el Cabildo, que solo da lugar a inestabilidad, a caprichos que al final hay que tolerar por mantener alianzas que te permitan continuar en el sillón, y al final siempre sale perdiendo el interés general, el interés de los ciudadanos de la isla. Evidentemente, supongo que será así. Yo sí les puedo garantizar que el Partido Popular solo va a tener como faro el interés de Tenerife. Insisto, incluso renunciando, si es necesario, a determinados presupuestos ideológicos, si llegara el caso. Porque nuestro papel principal, nuestra ambición, está en conseguir el bienestar de la mayoría. No solamente de una porción del electorado que nos pueda votar. Evidentemente, vamos a responder a ese electorado con una base programática basada en nuestras ideas políticas, pero con la aspiración de poder atender con ese programa a la gran mayoría de la población, con independencia de cómo piensen, de qué orientación religiosa tengan, con cualquiera de las condiciones que puedan tener a nivel personal. Un proyecto de mayorías, en definitiva, que aspira a conseguir una isla fuerte, consolidada y con capacidad para generar bienestar para todos sus ciudadanos. Afortunadamente, yo creo que desde el Congreso Nacional de abril hemos conseguido tener una imagen de solidez, de robustez, como hacía tiempo que no teníamos. Y eso se proyecta en todos los escenarios posibles, en los autonómicos y en el nacional. También, evidentemente, no son fruto de la casualidad los sondeos de opinión, las encuestas que vemos que no solamente mantienen, sino consolidan al alza un crecimiento del Partido Popular, porque los ciudadanos al final ven como la única alternativa a la mala gestión y a los despropósitos con los que nos despierta cada semana el gobierno de la nación y también luego a escala los gobiernos autonómicos y locales que tenemos en nuestros ámbitos correspondientes, al final necesitan tener una alternativa sólida. Y esa alternativa, la única formación política que la puede propiciar, es el Partido Popular.